Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta sección tengo un video muy interesante porque hablaremos de un menú oculto que tenemos en Samsung que seguramente no conoces porque realmente está bastante oculto y bastante secreto y debes de conocer. Si tú quieres saber de qué trata esto y cómo activarlo, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar con este video hablando sobre este menú secreto. Recordemos que muchas veces en los dispositivos tenemos ciertas opciones y ajustes que podemos estar activando y poder ver este conjunto de opciones que podemos sacarle el máximo provecho para nuestro dispositivo. Así que bueno, vamos a comenzar. Para lograr esto es muy sencillo. Únicamente lo primero que vamos a hacer y que es una recomendación que yo te quiero dar es que directamente accedamos a lo que sería la Galaxy Store, que es esta tienda de aplicaciones que tenemos directamente en Samsung. Una vez están aquí vamos a buscar la aplicación de galería. En este caso solamente vamos a escribir la palabra galería y la vamos a dar aquí en buscar. Una vez están aquí, es muy importante que nosotros nos vayamos a la parte de abajo y busquemos esta opción de galería, que es la aplicación oficial de nuestro Samsung. Por ejemplo, aquí podemos ver que es la que estamos buscando. De hecho, tú le puedes poner Samsung Gallery para que sea mucho más fácil que lo encuentres y verificar que lo tengas actualizado. ¿Cómo la verificamos? Únicamente que nos dé la opción de abrir. Si no lo has actualizado, te va a dar ahí la opción de actualizar. Solamente lo actualizas y listo. Este es el primer paso para que no vas a tener ningún tipo de tema. En este caso, una vez que la hayamos tenido actualizada esta aplicación, vamos a acceder aquí directamente a lo que sería esta aplicación, que sería nuestra galería de fotos. Están aquí, vamos a buscar estas tres rayitas que tenemos en esta orilla y solamente lo vamos a presionar. Una vez están aquí, nos vamos a ir a la opción que tenemos aquí de ajustes. Y aquí en ajustes vamos a ver una serie de opciones que tenemos. Aquí la parte importante es que nos vayamos a lo que sería la última opción que tenemos aquí, que se llama acerca de galería, y solamente lo vamos a seleccionar. Como te puedes dar cuenta, en el momento que estoy grabando yo este video, la última versión que tenemos es la 14.5.04.4, pero no importa si tú lo estás viendo un tiempo después, solamente verifique que esté actualizado por lo menos a la versión adelante de esto para que no tengas ningún problema. Y como te puedes dar cuenta, aquí me dice que la versión más reciente ya se encuentra instalada. Una vez hecho esto, lo único que vamos a hacer nosotros es presionar la opción donde dice versión y lo vamos a presionar aproximadamente 10 veces seguidas. Solamente vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Podemos ver aquí que me dice que esta opción de Gallery Labs está activada. Una vez hecho esto, únicamente lo que vamos a hacer es irnos al botón de atrás y vamos a darnos cuenta que tenemos esta nueva opción que se llama Gallery Lab. Solamente lo vamos a seleccionar. En este caso ya tenemos activado esta especie de menú secreto en Samsung que tiene varias opciones muy interesantes que podemos ir abordando más a detalle más adelante. Dime si tú quieres que te traiga un video hablando más a detalle de todas estas funciones. Solamente te voy a hablar de las más importantes que para mí se me hacen que valen más la pena. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos la opción de poder bloquear cualquier tipo de acceso. Esto lo podemos activar por medio de algún tipo de credenciales, como lo puede ser nuestra huella o contraseña, para poder acceder a ciertos álbumes. También tenemos aquí otra opción que se llama guardar como PDF, en el cual directamente las fotos que nosotros tenemos en nuestra galería de fotos la podemos simplemente pasar un PDF para poder compartirlo. Esto es bastante útil y lo podremos activar solamente seleccionando esta opción. También tenemos aquí la opción de poder imprimir varias fotografías. También tenemos aquí la opción, por ejemplo, de cambiar el modo en cómo se pueden ver los videos. También podemos tener lo que sería esta especie de mezcla de la lista de fotos que tenemos, a lo que, bueno, ya viene preactivado, pero también lo podemos activar. También podemos activar lo que sería la manera en cómo se nos están mostrando los álbumes basado en lo que sería la fecha. Y también, por ejemplo, tenemos esta opción para que en automático podamos estar reproduciendo videos y que no se acabe esta reproducción. Esto es muy útil cuando queremos dejar nuestro dispositivo reproduciendo cualquier tipo de videos en algún álbum y de esta manera se siguen reproduciendo sin ningún problema. También tenemos esto, lo que sería el decodificador de las imágenes de Android, en el cual podemos ver un poquito más a detalle cómo están constituidas este tipo de fotografías. Como te puedes dar cuenta, son varias opciones, los podemos activar o desactivar aquí directamente y bueno, esto lo podemos hacer directamente con este menú secreto que tenemos integrado en Samsung. Si por alguna situación tú lo quieres desactivar, solamente le puedes poner aquí la opción de desactivado y ya se oculta este mismo menú. Y bueno, es una manera muy sencilla que podemos estar activando o desactivando este menú oculto que tenemos en Samsung. Nos vemos en la parte de acá abajo en los comentarios. Déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este menú secreto. ¿Ya lo conocías, no lo conocías? ¿Quieres que abordemos un video hablando más a detalle de este tipo de funciones? Todo esto déjamelo saber en la parte de acá abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.